Arrancando ya, comprobando la conexión, listos. Ahora sí estamos ready, viendo, vamos a darle la bienvenida desde que empiecen a entrar de una vez inmediato. Ya empezaron, ahí entró Rosa, Rubén Núñez desde Boston, Mario Ortiz, ya empezaron. Gestiona tu empleo, Miosotti. Hola Marisita, Marisita ya entró, Carolina Camasta, Melissa Duval, Heidi, Brady. Fonfi's Home, hola Fonfi querido, te quiero. Mi hermano Bonco ya está ahí, ya vamos contigo de una vez. Déjame saludar a esta gente que han hecho de esto una costumbre. José Gómez, gracias a todos. Mañanero Memes, muchísimas gracias. Karen Lin, Batista, gracias. Hola Latia Kitty, como debe de ser. Gracias a nuestra gente, La Bebada. Por supuesto, tengo que darle las gracias, como siempre, a Miguelina. Rosado Realtor Miami, Miguelina Rosado Realtor Miami, con el teléfono 305-915-9014, 305-915-9014, Miguelina Rosado Realtor Miami. Si te quieres mudar, alquilar, vender, comprar, lo que sea, llama a Miguelina Rosado, 305-915-9014. Gracias, por supuesto, a nuestra gente de Supermercados Bravo Miami, Supermercados Bravo Miami. Si usted está allá, de ahí es que usted tiene que hacer la compra. Aquí usted la hace donde usted quiera, pero en Miami va a Supermercado Bravo Miami. Y nuestra gente de Terra Luna en Lawrence, Massachusetts. Nuestra gente de Terra Luna. Saludando a Gilda Yanguela, que está por ahí. Deja ver, ya Boncota por ahí. Señora, así que vamos a arrancar. Deja ver, está Rosa, vamos a ver. Marlene, aquí está Bonco, ahí está Bonco. Aquí estamos. Hacer que volar, mi hermano, ¿qué es lo que es? Dime, mi hermanazo. Déjame poner aquí la onda white skin esta para que se vea. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Estaba ensayando? Sí, estaba ensayando. Hoy empiezo aquí ya en el show de TN3. Aquí estoy en los estudios. ¿Se ve bien? O ah, que empieza me ponga en TN3 hoy. O empieza en TN3 hoy. Qué hoy, bueno, sí, ¿no? Sí, sí. Ay, porque nos vimos la última vez. Sí, claro que sí. Ay, mira, ya me dijeron Negrito Bello. Una tal Melida Ramos me dijo Negrito Bello. Dice, oye, como yo soy también cosa esta, me gusta leer los mensajes. Pero me encanta a mí directear con la gente en la directa. Ah, no, aquí va, aquí le vamos dando, y a veces se nos pasan, volamos los mensajes. Pero si tú vas leyendo, oye, ahí está raro. Déjame limpiar aquí la cámara, espérate. Déjame a ver si es verdad que es así. Nah, soy negro. Ahí está Randy, ya. Ahí está. Bonco, tú sabes que esto no es, esto no es cronológicamente. Esto nosotros arrancamos a hablar y por ahí arrancamos. Primero, de más está decirte que esto se llama gente que admiro, y no, por eso gracias. Yo estoy conversando contigo hoy, porque te gracias. Admiro mucho, admiro muchísimo tu trabajo, tu carrera, tu trayectoria, tu historia. De hecho, es bueno que la gente sepa, no sé si a ti te pasa, que nosotros los humoristas, cuando vamos a ver otro humorista, un show, estamos pendientes de si hace un buen punchline, de cómo entretiene la gente, si usa alguna técnica. Pero en el caso tuyo, cuando yo te voy a ver, no me importa nada. Yo lo que voy a gozar y a reír. Ah, gracias, hermano. Gracias. Me pasa igual. Y para mí es, de verdad que para mí es algo inmensamente genial. Y te agradezco mucho a ti y a todos los humoristas dominicanos que cada vez que siempre me han acogido como uno de ellos. Yo siempre lo digo, donde quiera que me paro, y pido la autorización de todos los dominicanos, pero yo lo tengo ya metido en sangre, que donde quiera que yo me pare, represento a Cuba, Miami y a Dominicana. Esos son a Cuba porque nací en Dominicana, en Miami porque vivo, y Dominicana porque es una tierra que yo no poder ir a Cuba, es donde yo me encuentro con mi familia que tengo en Cuba, por ejemplo, mis hijas, yo las veo en Dominicana, mi manager es dominicano, y siempre estoy allá, y al no poder ir a Cuba, tengo en Dominicana, ¿sabes qué? El lugar está la tierra, donde yo llego, voy a la televisión, voy a la radio,
conozco una, conozco a muchísimos humoristas que siempre me reciben, me abren las puertas, y tengo un público, claro, tengo un público de un país, y los dominicanos les agradezco muchísimo, 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 les agradezco muchísimo cómo me han recibido. Yo no solamente ahora aquí en este programa, yo en mis redes están llenas de dominicanos que siempre me están dando mucho, 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 muchas, muchas energías, y yo de verdad te tengo mucho agradecimiento. Pensará que es un cliché, mi hermano, pero es verdad. Todos los veranos, donde yo voy a encontrarme con mis hijas, que por problemas políticos, cualquier cosa, donde único yo me puedo reencontrar con ellas es en Dominicana, y ahí las veo y nos sentimos como me siento como en mi casa. Y nada, se lo agradezco de por vida, de por vida. Yo sé que sí, yo sé que sí. Aquí la gente te quiere mucho y tú quieres mucho el país. De hecho, van varias ocasiones que yo voy para Miami y te llamo para que nos juntemos. Tú estás aquí en Punta Cana. Sí, 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 sí. Ahora mismo estoy loco. No vamos a coincidir si estoy aquí en Punta Cana. Sí, de verdad. ¿Cuánto tiempo tú tienes haciendo humor en Miami? En Miami, 15 años. Llegué en agosto del 2005. Llevo en Miami. Pero tú empiezas. Tú empiezas prácticamente muy cerca Miami y República Dominicana, porque sí, tú tienes mucho tiempo ya viniendo aquí. Yo llevo yendo a Dominicana desde 2007, empecé a ir la primera vez. Empecé a ir de 2007, de las vacaciones, y de ahí para allá no he parado. Empecé primero yendo al área de Punta Cana con unas compañías, de esta con el verano, hacíamos las excursiones y llevaba el show a Punta Cana. Pero después empecé a entrar en la capital con estos viajes, fui conociendo a bueno, primero conocí a Randy, a mi compadre Figuera, entonces ahí me fui entrando poco a poco. Carlos Sánchez, que es claro, el gran que me abrió la puerta, que nos conocimos en Nueva York trabajando haciendo un show juntos. Carlos Sánchez yo creo que Carlos es un, se puede decir que es el anfitrión más fuerte que nosotros tenemos en el humor, porque aunque nosotros nos conocemos en un festival o en otro, Carlos generalmente se encarga de traer humoristas venezolanos, colombianos, cubanos, y hace show con esos humoristas. Claro, eso es y muy Carlos bueno. Es que nos presenta a esos humoristas de otros países la mayoría de las veces. Eso es muy bueno por él, de verdad, yo se lo agradezco. Él fue el que me abrió la puerta. Yo empecé con él, hicimos un show en el Jaragua, y de ese show, mi esposa, que no podía salir embarazada, mi esposa salió embarazada de mis hijos queridos, que los amo con la vida, en Dominicana, en el show, en el Jaragua. Los mellizos fueron fabricados en el Jaragua. Cuando yo terminé, estábamos en la habitación, se veía, bueno, había una en el hotel Jaragua, se veía el malecón, y entonces me acuerdo que ese día había ¿cómo se llama? Cuando hay una ría, la riada, y el malecón estaba todo de color bar, carmelita, como yo digo, lo que dicen los cubanos, color carmelita, color café. Así ámbar, como ámbar, así. Ajá, y yo mirando decía, uño, ¿qué más? Esto es especial, aquí esto está todo. Yo le dije a mi mujer, mira, voy a bajar las luces, mira el mar así como te ha puesto, como todo, tal. Y ahí estuve, y ese día, mi mujer, ¿verdad? Yo lo sabíamos, cuando sacamos la cuenta, dijimos, oye, este niño salieron en Dominicana, así que las partes tan bonitas salieron de ahí. Qué bueno. Tú sabes, Bonco, tú eres de los pocos humoristas que yo he visto, como yo puse en el post, ganarse gaviota de plata, gaviota de oro, pero eso tiene una historia, eso no fue fácil. No, mira, yo te digo que ha sido una de las actuaciones más significativas y la más difícil que yo he tenido. Lo que pasa es que tuve una cosa a mi favor, tuve un equipo de trabajo, Rodrigo Mena, ellos me guiaron muy bien por allá, y ¿sabes qué pasó con eso? Tuve que adaptar toda mi comedia, porque yo me dijeron, primero no hagas nada nuevo, haz lo que tengas probado. Incluso, y lo que tuve probado, lo tuve que cambiar completamente y adaptarlo. Lo tuve que adaptar a la comedia en Chile, porque no es la misma idiosincrasia. El humor que nosotros tenemos
Es muy difícil que se adapte al de Chile, pero no solamente nosotros, no solo cubanos, te digo dominicano, te digo boricua, te digo colombiano. Sí, porque en Viña del Mar pasa algo, que por ejemplo, no importa en el país donde tú estés, tú haces tu humor, el que te va a ver un humorista cubano, el que va a ver un humorista venezolano, pero cuando tú vas a Viña del Mar, no, tú tienes sí que... tienes que hacer ese humor especial para ellos. Especial para ellos, porque es el público. Y hay que a veces que yo le digo a muchos amigos cubanos, no, a mí lo que hiciste es allí, me gustó más lo que veo aquí, y yo le digo, mira, si yo llego a hacer allí lo que a ti te gusta, o como yo siempre lo hago, me hubieran caído a huevazos, porque esa gente no entiende, me hubieran pitado. Y no. Yo sé lo que es pitar en ese sitio, porque la humorista que yo decía, bueno, esta es la más segura, cuando yo llegué allí, cuando yo llegué a Dominicana, a Viña del Mar, aterrizando en el aeropuerto, me dicen, oye, mira, a ver, tú eres el humorista, ya se comió el monstruo a una, y yo, ¿quién? A Jani Dueña, que era la que estaba en Netflix, la que hacía un humor más cercano a nosotros. Así fue que te recibieron. Así me recibieron. Así fue que te recibieron. Claro, y era la que hacía un humor más cercano, porque a los demás que estaban, yo, bueno, no me entraba. Nosotros, ¿cuántos humoristas chilenos? ¿Con cuántos humoristas chilenos tú has trabajado? Comediantes chilenos. Porque que no tiene nada que ver el humor de allá con el humor de aquí. El humor de allá es muy restringido, es una cosa que no, nada, todo lo tiene que cambiar. Incluso me recomendaron que me aprendiera palabras de ellos para conquistar al público, que es el que te lo da. El público es el que te da la gaviota, ahí no hay un jurado, no hay nada, es el mismo público que si tú... ¿Y cómo te convence de que no te devuelva? Porque eso es, imagínate, tú llegando y te dicen, ya se comieron una, ya que sé, te cambian eso, te cambian la rutina. Tú sabes que uno como artista a veces dice, ah, no, espérate, yo me voy para mi país, entonces, yo no quiero gaviota. No, yo que estaba pasmado y me hacía falta el dinero. Y dije, bueno, nada. No, yo dije, bueno, mi hermano, no, es que son retos, brother, son retos. Yo dije, bueno, voy adelante. Yo estaba bien disciplinado. Mira qué difícil es para nosotros, tú que eres comediante. Yo todos los días, los dos días que yo estuve, tenía que ir y me sentaba en un lugar, me paraba delante del director, de la cámara y el otro así, a yo hacer lo que había avanzado de la rutina. Y me decían, no, esto no. Y pero imagínate tú, yo por lo menos, las cosas no las tengo ni escritas. Yo las voy tirando con el público interactivo, claro, descargando y todo. Y yo veo a esa gente que yo voy haciendo mi humor y dice, no, esta palabra no se entiende. No, esto no, esto aquí no va. O sea, los humores que yo tenía, el humor que yo tenía, o sea, el de la música, de lo tu que rutina yo hago, segura, tu rutina segura. Rutina segura, ahí no iban. El del hombre que, ¿sabes? El hombre que es hombre. La rutina de la gira por los países, nada. Yo tengo un gancho fuerte, una rutina que en toda Latinoamérica que yo hago, que es de lo que hablo de los dominicanos, ¿sabes? Sí. Es una rutina que es un mate. Me encanta, la vi. Creo que te conocí por primera vez en un festival del humor en Miami. Ajá. Y hiciste esa rutina y yo estaba con una prima mía y nosotros estábamos malos de la risa, pero grave. Me pareció genial la rutina esa de los dominicanos con el merenguito chiquiri, chiquiri, chiquiri. Claro, mortal. Que eso es una cosa que a mí, ese monólogo a mí me gusta porque, ejemplo, yo hablo una cosa positiva a los dominicanos, una cosa alegre, con música, que yo bailo, hago esto. O sea, hago todo, que seas dominicano o no seas dominicano, el que conoce un dominicano le da gracia y el dominicano se siente bien, ¿entiendes? Entonces, es una rutina que eso es como ya el sable matador. Que yo hago, que eso le gusta en España, lo he hecho en Colombia, lo he hecho en Estados Unidos, lo he hecho en donde quiera. Y cuando, ¿sabes? Porque habla de la alegría del dominicano, de cómo es el dominicano, el merengue, esto, lo otro, ¿sabes? Lo que todo el mundo ha visto del dominicano, uno lo hace de una manera, desde el punto de vista de un extranjero, como los ve, lo agradable, toda esa cosa. Y eso es un mate. Nada. Y yo, no, eso no, porque aquí no, dominicano no importa. No, es como no es esto. Así mismo te digo. No, entonces cuando hago de los venezolanos, no, porque aquí los venezolanos están colados ahora, que no sé qué. Entonces ellos cumplían un objetivo. Lo que les gustó fue lo que yo hacía, la negritud. ¿Entiendes? Porque ellos tenían el objetivo de demostrar, porque yo vi con lo que hablo de que ellos estaban con una campaña de racismo, de que ellos estaban... Contra la discriminación. Claro, de la discriminación. Y entonces a ellos les pareció bien que un negro hablara de discriminación. O sea, de que quitarle, que yo decía, cabrón, no tiene nada malo decir negro. Al negro le dicen negro. En nuestros países los negros son negros. ¿Entiendes? Entonces yo digo, el racista no es el que te diga negro, sino el que no te lo diga porque piensa que te está diciendo algo malo.
¿Entiendes? Entonces yo con esas rutinas a ellos les gustó y yo puse a toda esa Viña del Mar a gritarme negro cuando 4 meses anteriores ellos le habían tachado de racista a todos los chilenos, porque en un partido de fútbol a un negrito que había metido eso le gritaron negro, negro, tú sabes. Entonces decían, son racistas. Entonces el grito de negro ellos lo vieron de otra manera. O sea, negro, decirle a un negro divertido. Claro, le cambiaste todo lo que había pasado antes. Claro. Y entonces ahí, ¿sabes? Dimos el palo, que fue que gustó. La gente le gustó porque yo estaba ahí batido, remando, como dicen ellos, los chilenos. El tío está remando ahí y tal. Y el público, de verdad, fue el que me premió. Fue el que me premió, de verdad. Y en el momento cuando tú, porque todos sabemos que siempre, y cuando entramos un público, ese primer minuto es grave, es terrible. Pero después de la primera risa ya a ti no te importa, se te olvida, claro, y tú te lo disfrutas. Pero yo me imagino que ahí, hasta el último minuto, tú estabas pendiente, y ahora. Era como hasta el último minuto. La rayita esa, la gotica de sudor que te pasa por entre el filito y la nalga, así, ahí no se me quitaba. Era ahí todo el tiempo. La gotica del humor ahí. Y yo decía, ¿cuándo? ¿Y cuándo? Y yo miraba el tiempo, y yo tenía una gana de terminar y todo. Y así, porque venía la risa, después venía la tensión. O sea, la gente no pitaba, no era la risa, que yo estaba acostado de ¡guau! Pero la gente estaba atendiendo al tema. No te pitaban para sacarte. O sea, no te pitaban, vete. Estaban interesados. Lo estaban disfrutando. Lo estaban disfrutando, porque más o menos yo estaba haciendo, es lo que me dijo el director, que me dijo, mi hermano, aquí tú fuiste como un pastor. La gente te estaba como que afirmando el mensaje que tú traías, que era un mensaje racial, y ellos estaban poniendo todo eso. El mensaje que yo le estaba mandando, de que ellos acepten la inmigración, que ellos habían sido migrantes. Yo les hablé, yo dije, yo me acuerdo cuando yo salí de Cuba, yo vivo en Miami, pero yo les recordé que ellos habían inmigrado mucho tiempo y que ahora tenían el deber de aceptar a la gente, ¿entiendes? De aceptar a las personas, ahora como mismo ellos estaban diciendo, que no sé qué, era superior a los demás porque la gente estaban viniendo cuando ellos lo hicieron. Ese es el mensaje que yo estaba ahí. Dice Diomari Sánchez, es que te la buscaste como un dominicano. Yo soy un tigre, acere. Yo digo, ahí está la gente comentando, hermano. Y tú qué, mira, tú sabes a quién le agradezco muchísimo también, a Jochi Santos. Jochi, claro. No que hay una entrevista que no solamente tiene que ser dominicana, cualquiera, la oportunidad de yo tener un público, un respaldo grande, de tener unas redes sociales fuertes con muchos dominicanos que me siguen. Para que en mi Cuba hay poco internet, o había poco internet, ahora va subiendo un poco, pero tengo una base fuerte, o sea, tengo como que un país, tengo una tierra que no la tengo en Cuba, la encuentro cuando llego allí. Y siempre lo digo así porque muchos cubanos saben de lo que estoy hablando. Es un tema que es muy duro de explicar. Es un tema muy duro de explicar porque hay problemas políticos, hay cosas. Yo tengo una posición que estoy en contra del gobierno, de la dictadura. Y entonces he tenido esos problemas, tú sabes, para entrar a Cuba, incluso de reencontrarme con mi familia. Y nada, por eso es que... Eso, mucha gente, ahí dicen aquí, mucha gente te conoció por Jochi. Jochi es un gran filtro. Jochi es un tipo que te recibe, te abre las puertas, te presenta. Jochi es como ese gran amigo que te lleva a una casa. Sí. Y tú dices, bueno, si me lo trajo él, el tipo es bueno. Así mismo. O sea, cuando Jochi te presenta, es como una luz verde que te da con el público también. No. Pero cuando tú sales, porque yo lo sufrí eso de Viña del Mar, cuando tú sales, eso no lo podemos brincar, hay una pausa. Y como que no se sabe qué es lo que ha pasado. Y tú te vas, y aquí, yo estaba con mi hijo que está ahí, el Bebo, y nosotros estábamos llorando, y de repente cuando viene de la pausa, ¿qué fue lo que pasó, mamá? Bueno, la tradición de Viña del Mar es que tú tienes que hacer tu rutina. Si el público te baja, ya perdiste y te vas. Si el público no termina, no te baja y tú terminas, ya te premian con una gaviota. Pero que después vino el director atrás y paró el director de cámara, llegó atrás
y el director de cámara dijo, espérate, nosotros hicimos esto. Porque el público empezó a gritar, negro, tú sabes. Y el director estaba haciendo un juego con eso. Después que pasaron, se fueron a comerciales, estuvieron 20 y pico minutos, casi 17 minutos, mucho tiempo de comerciales, porque ellos estaban haciendo ese juego económico. Después me explicaron eso. Mira, los comerciales, la gente aquí estamos tirando, la gente se quedó gritando en los comerciales, que vuelva, tú sabes, otra, bueno, y ahí, y en ese momento, ¿se fue quién? No, ya. ¿Ya? Ya volvimos. ¿Ah? Ya estamos. Te veo como medio difuminado. ¿Qué es lo que es, manín? Mira, ve ahí. Ahí sí está bien. Yo sí estoy bien, ¿no? Yo me estoy viendo. Estamos bien ahí ya. ¿Ya? Ok, ya. Bueno, entonces, lo que estábamos... llamaron a la gente. Vino el director por detrás. Y el director decía, mira esto, mira por acá, mira la gente, esto nunca había pasado. Todo el mundo dándole la palmada, todo el mundo de pie, diciendo, negro. Y él estaba disfrutando eso. Pero yo estaba sufriendo mucho porque la gente que decía, pero ¿cómo es esto, caballero? ¿Cómo es esto? Si el tipo hay que darle su gaviota porque no lo sacaron. Y entonces ellos hicieron ese juego, pero acabaron con mis nervios, con los nervios de Randy, con los nervios de todo el equipo. De todo el equipo. Y nada, al final cuando me volvieron a llamar, que me dieron lo de la gaviota de plata, ya yo me sentí bastante, bastante complacido, ¿sabes? Me sentí bastante complacido. ¡Coño! Bien. Pero ya cuando me dijeron la de oro, yo dije, ¿cómo? Grave, yo me imagino que te volviste loco. No, de verdad. A mí se me... Y me pasaron muchas cosas bonitas. ¿Sabes? Que yo siempre ando con sombrero. Cuando voy a actuar, siempre me gusta ponerme un sombrero. Y ahí me dice el tipo, no, mira, lo que pasa es que como aquí hay una imagen desde lejos, que aquí esto es muy grande, el sombrero te tapa la cara y no hay iluminación, guarda, tú estás, mi oscuridad. Entonces me dice, el sombrero te quita claridad. Y me trajeron, y yo le digo, coño, yo siempre tengo que usar algo en la cabeza porque tengo la costumbre. Y me traen una boina, así como la usaba mi papá. De repente, la misma. Me traen esto, mira, y me la rellaman. Así me traen. Me traen la... Déjame ver, me voy a ensayar aquí ahora. Y me traen una boina parecida a la que usaba mi padre. Y ahí fue, hermano, donde de verdad yo dije, bueno, aquí está, me están mandando señales. Aquí, por muy duro que esté esto, mi padre, paz, descanse. ¿Sabes? Por muy duro que esté esto, yo no me voy a devolver. Y tengo que salir a comerme el mundo. Y así fue. Lo intentamos. Ahí te entregaron tus gaviotas de plata y de oro. Pero Bonco, pero no siempre fue así. Ahora te... Coño, te fuiste. Déjame moverme aquí, déjame quedarme aquí. Espérate, déjame quedarme aquí. Mira, a ver ahora. Aquí yo creo que va a ver. ¿Aquí? A ver si te ve bien ahí. Ahí están diciendo que estaba mucha gente llorando. Estábamos llorando todo, cuando tú estabas cogiendo esa gaviota. Es que estaba... Pero oye algo, tú, todo no ha sido color de rosa en tu vida, en tu carrera. No. Porque tú eras un actor humorista famoso en Cuba. Ajá. Y de repente te cogió con irte para España, creyendo que tú ibas a romper para España. Ajá, así pasó. A mí me, yo tenía un, bueno, había triunfado en Cuba, habíamos hecho un programa que era de los que más se veían allá en Cuba, un programa muy visto, se llamaba Sabadazo, rompió récords de teleaudiencia, y de repente mi vida cambió y estaba en este show, pero me dio por, ya yo dije, bueno, Cuba, después de esto, ¿qué voy a hacer? Después, ¿qué voy a hacer en esto? Cuba es un país que estaba muy encerrado, ¿sabes? Yo quería tener esta... salir, viajar, conocer otras cosas, probar, y me dio por irme para España. Bueno, fue donde primero me llevó también, porque yo quería irme para donde sea, pero me llevó para España y me voy a España a probar suerte. Ya estaba Alexis Valdés, estaba por allá, y yo dije, voy por allá a ver cómo van las cosas. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno,
en cero. De repente, todo empezar en cero. Cuando tú tienes un estatus que te conocen, que tú sales, que te montas, vas a la calle, que te conocen, te saludan, y llego a España, imagínate tú, con nada. Y empezar en cero, brother, me empezaron a pasar muchísimas cosas por orgullo, yo no quería volver, y tuve que empezar, pero de la nada. Esos comienzos de la nada, hermano, son duros, y tú lo sabes. Sí. Son duros, que uno tuvo que sobrevivir. Era joven, moreno, en un país donde, ya tú sabes, la morenancia vende, y tuve que buscármela como quiera que sea para ganarme la vida, bailando en discoteca, de todo. Llegué hasta a dormir en la calle, pasé muchísimo trabajo. ¿A dormir en la calle? Dormir en la calle, sí, dormir en la calle. Wow. Literalmente. Llegué a dormir en la calle, literalmente, así. Yo ganaba un dinerito y le mandaba a mi familia, se lo mandaba para Cuba, a mi familia. Yo se lo mandaba para Cuba. Oye, vaya, mira, estoy bien, pero en la vida real, muchas cosas duras. Es lo difícil que pasamos todos cuando decidimos emigrar. De verdad, sí. Y sí, te encuentras que te vas joven, pero no tienes familia. Las amistades en esa época estaban empezando como la emigración cubana, y estaban, la gente tenía que adaptarse, todo el mundo no te podía recoger, porque la gente estaba, todo el mundo era recogido. Y un día de mi cumpleaños, yo me fui en el 99, y me acuerdo que en el 2001, en la una semana de mi cumpleaños, en enero, frío que mata, estaba en la calle, literalmente en la calle. Sin dinero, porque me había comprado para un casting que había ido, que estaba haciendo, me había comprado con 300 euros, me dio por comprarme un abrigo, un traje para presentarme en un casting, no tenía ni donde caerme muerto, y tuve que dormir, una semana estuve durmiendo en un cajero automático. En la calle, un cajero automático. Un cajero automático que había en una... saqué un cajero a un mendigo que dormía por las noches ahí, que entraba, que se colaba. Yo tenía la tarjeta, porque todavía tenía la tarjeta que podía entrar al cajero, y entraba, saqué al mendigo, que me duele mucho todavía, eso es una cosa que no... Pero bueno, lo tuvo yo, porque había tremendo frío en enero en España, y o sea, lo sacaba, yo dormía ahí, después me levantaba en la tiendecita al lado, me lavaba la boca y todo eso. Después fui con el tiempo, pasé por el mismo lugar, pasé a la misma cafetería donde me lavaba la boca, donde el tipo no me dejaba... Si no compraba un desayuno, no compraba nada, no me dejaba entrar al baño. Tenía que comprar un agua, comprar lo que sea. Él sabía que yo, y él me miraba, y él sabía que yo no era un mendigo, pero lo estaba pasando duro. Y nada, pero me dio fuerza, eso me dio fuerza, hermano, me dio fuerza. Y después volviste y lo conociste, sí. Al tipo. Y después pasé por ahí y le dije, ¿tú no te acuerdas de mí? Que no sé qué. Me dijo, sí, yo sabía que tú... Porque yo después de eso hice un programa después de la televisión de Cataluña, bailando, y ahí fue, empecé, tú sabes, como que... Y ya él me decía, mira, este negrito que estaba aquí venía a... Pero yo nunca pasé después de los años, cuando ya vivía aquí en Miami. Claro. Porque ahí me da mucha vergüenza pasar por ahí. Pero cuando ya vivía en Miami, que ya estaba, tú sabes, gracias a Dios, fui de visita por ahí y pasé por el lugar, se lo enseñé a mi esposa y le dije, aquí... una semana de mi cumpleaños, por eso es que yo me vuelvo tan loco el día de mi cumpleaños y lo celebro de tal manera, pero yo aquí una vez el día de mi cumpleaños, este negrito que tú ves aquí, que ha pasado por muchas cosas, que ahora es tu marido, te lo dije, en este sitio, este negrito durmió prácticamente una semana. ¿Y quién es una francesa que te ayudó, que me dice que te pregunto? Ahí está, que este es el chiste de la francesa, que... Bueno, yo tuve mi gente que me ayudaron en España, tuve mis españolas que me ayudaron en España, por favor, por Dios, les mando un beso grande. Pero bueno, esto de la francesa es una parodia que yo hice más o menos con mis cosas de la vida, que es verdad, que una francesa que me vio y me dijo, le negré, ¿qué? Y yo le dije, ¿sí? ¿Qué le pasé? Me dice, ¿te hace el amor con moi? Todo lo que tengo es tuá. Y yo le dije, no, joder, que yo le...
te cojo y te viro la braga, de guau. Y me dijo, no, papi, le casé. Me llevó para su le casé. Estoy hablando francés, caballero, porque yo soy francés. Me llevó para su le casé, que era un apartamenté. Ahí estaba Varela Guillén preguntando en el último piso. Y me dijo, le negré, se encueró. Me dijo, hazme ahora todo lo que tú sabes hacer. La tipa se encueró. Y me dijo, amárrame la mano. Amó la francesa. Me dijo, amárrame las manos a la cabecera de la cama. Y yo le amarré una mano. Me dijo, ahora que estoy caliente, amárrame las dos. Dice, ahora que estoy bien caliente, amárrame los pies. La amarré completa. Y cuando estaba amarrada, me dijo, negro, ahora que estoy bien caliente, hazme lo que tú siempre haces. Hazme lo que más tú sabes hacer. Ahí fue donde aproveché y me llevé el televisor, me llevé la cama, me llevé todo y la dejé amarrada. El chiste de la francesa. Bonco, ¿y cómo tú llegas después de toda esa lucha de dormir en la calle ahí? ¿Cómo tú encuentras esa brecha para llegar a Miami? Bueno, resulta ser que en el año 2004, participo en un concurso, un concurso de humor que lo hicieron en TV Cataluña, en un programa de televisión allí, y yo me meto en ese programa. Yo estando, por eso lo digo a todo el mundo, cuando yo estaba en España, yo me levantaba de madrugada, iba a todo tipo de casting, pasaba y metía en todas las obras de teatro, todo lo que hacía, yo buscando y buscando y buscando todas las cosas. Bueno, me aceptaron para un festival de humor, que hicieron allí en Cataluña, y cuando participé allí, ya, fue una explosión, porque yo tenía un monólogo que le gustaba, le empezó a gustar mucho a los españoles, que era la hostia, que yo hablaba y que decía, ¿qué hostia es la hostia? Cuando yo decía, me dijeron que te vas para España y cuando llegues allí vas a hablar el idioma de Cervantes, vas a aprender a hablar bien, vas a dar el hablado ese cubano que tú tienes, que todas las palabras, que todas las enredas. Y verdad que el cubano, tú sabes que el cubano y los dominicanos tenemos nuestra manera de hablar. ¿Sabes que el dominicano cuando la palabra está dicha, ya le empieza a quitar letra ya? Sí, tú sabes que cuando la palabra ya cree que está dicha, la empieza a quitar la letra. Pero nosotros los cubanos, la R y la L la quitamos y la cambiamos por la consonante que viene atrás. Mira esto, tú quieres hablar cubano, tú dices una palabra que es parque, quita la R y repite dos veces la Q. ¿Cómo se dice? Parque. ¿Me entiendes? Parque. Parque, pombo. Tú quitas la R, la L, tú la quitas y le pones la consonante que viene atrás. Mierda, pombo, banco. Entonces, mira, te la pone dos veces, mierda, dos veces la D. Eso es con D sostenida, digo yo. El cubano habla con quita la R y pone la consonante sostenida, mierda, pombo, ese V sostenida, pombo. ¿Entiendes? Entonces vas a aprender a hablar el idioma de Cervantes, que todas las palabras están bien dichas. Mentira, los españoles tienen una cantidad de palabras que todo, que tú, que te quedas, que te cagas. Un ejemplo, mira eso, que te caga. Todo tiene que ver, oye, que cuando la tía está buena, dice, una tía que está, que te caga. La fiesta está, ellos todos lo ponen raro. Ahora, otra cosa, fíjate, los españoles son mal hablados, que cuando la cosa está buena, ¿cómo está? De puta madre. Mira esto, la fiesta está buena, está de puta madre, tengo un trabajo de puta madre. O sea, porque en España, para que la cosa esté buena, tu mamá tiene que salir para la calle. Y yo dije, ustedes están locos. ¿Entiendes? Por cualquier cosa. Entonces, mira, hay una cosa que yo me asusté cuando llegué a España, que yo le decía al español, ustedes están locos, porque por cualquier cosa ustedes mandan a uno a tomar por culo. En España, la palabra tomar por culo es fácil. No es ni mala palabra. Ellos lo dicen como quiera que sea. Esto es normal. Esto es normal. Ellos, para cualquier cosa, ve a tomar por culo. Oye, para nosotros tomar por culo no es fácil. Eso es como cagar para adentro. ¿No? Entonces, nosotros cuando llegamos, como hablan los españoles, joder, tío, mira esta parte que te dice, joder, tío, ahí todo el mundo es familia. Tío, ¿qué coño que tú vas a ser tío mío? Tú no eres sobrino mío, yo no soy tío tuyo, todo el mundo es tío. Y entonces hay una cosa que es tomar por culo, que si la cosa está buena, tomar por culo. En un lugar está lejos, es a tomar por culo, está lejos, es a tomar por culo, que es lejísimo, al lado de la quinta hostia. Y otra palabra que tienen los españoles es hostia. Que cuando yo llegué, yo dije, ¿qué hostia es la hostia? Porque yo llegué hablando, yo cuando llegué me dijo españoles, mira, es una conversación de dos españoles. Hostia, Paco, ¿dónde hostia tú estabas metido? ¿Qué hace la hostia de tiempo que no te veo? Y el español dice, no, el lío es que estoy con una tía que está más buena que la hostia, pero viven en la quinta hostia.
tienen unos hermanos que tienen una mala hostia, le cogí el coche, le di una hostia y ahora me quieren dar de hostia. Y yo digo, ¿pero qué hostia es la hostia? Y me dijeron, estudia, negro. Y yo digo, coño, me puse a estudiar y dije, la hostia es un comodín, porque sirve para todo, sirve como medida de calidad. O sea, la hostia es para cuando te falta una palabra, le mete la hostia. Le mete la hostia, es como la vaina, más o menos. Esta es la vaina. Ok. Si la vaina que sea boruga, come la vaina arriba, esta otra vaina. Bueno, los españoles la hostia. ¿Viste? Tú le, una medida de calidad, una tía, una mujer puede estar más buena que la hostia o puede estar más mala que la hostia. Sirve como medida de longitud, porque un lugar puede estar más cerca que la hostia o puede estar más lejos que la hostia. Más lejos que la hostia. Y si está muy lejos, está en la quinta hostia, que es un lugar que está al lado, tomás por culo, lejísimo. Son dos lugares que están bien lejos. Duele mucho porque cuando el carro choca, ¡can! Es que se dio una hostia. Te dan una cachetada y es que te dieron una hostia. Pero tremenda hostia. Si duele tanto, porque iban todos los domingos a la iglesia para que el cura le dé una hostia. Yo dije a una mujer, ven acá, chica, ¿qué hostia es la hostia? Ella me dijo, negro, tú quieres saber lo que es la hostia, ve al baño, baja de la bragueta, saca lo que Dios te dio, agarra con una mano, agarra con la otra, y si te sobra algo, eso sí es la hostia. Entonces, bueno, yo con ese monólogo empecé, y bueno, ya ahí me contrataron una cosa que en Paramount Comedy, empecé a salir en ese programa. Me empezó a cambiar un poco la vida porque ya tenía más bolos por toda España. Iba saliendo, mire, claro. negrito la hostia, que no sé qué. Y ahí fui haciendo mis cositas. También tenía el chiste del avión, que es la primera vez que yo, que esto lo entrené por allá, que eran las cosas que me pasaban. ¿Te das cuenta? ¿Cuenta cuál es el del avión? Tú sabes, eso es chiste que tú, ese humor que tú haces. Generalmente tú vas viviendo cosas y las vas apuntando. Son cosas que te surgen o que tú vas viendo. Yo soy cosas que me van pasando, pero yo la voy como que alterando un poco, tú sabes, pero son vivencias. Es por eso es que aquí hay veces que en Estados Unidos la gente me dice, no, porque tú hablas de los negros, aquí no se puede decir negro, que no sé qué. Y yo le digo, no, porque aquí los humoristas, todos los humoristas cuentan su vivencia. En el stand-up comedy, todos los humoristas cuentan su realidad. Yo cuento, yo cuento la mía. Yo tengo mi manera de vivir el racismo. Mi racismo no es el mismo racismo aquí de los americanos. Aquí los americanos hace 20 años te paraban de la guagua. El negro tenía que pararse en la guagua. En nuestros países, la guagua la manejaba un blanco y iba el negro tocando rumba atrás. No había ningún problema. ¿Entiendes? Pero aquí hay un lío que si los negros que ahora está que si los negros que no sé qué más. Entonces, yo digo, bueno, es una manera. Yo lo respeto, pero es que yo vengo de un lugar que el racismo de nosotros es otro. El racismo, la vivencia de nosotros es racial, es otra. A mí no me gusta que me digan negro. A nosotros nos dicen negro por cualquier cosa. ¿Entiendes? Entonces. Y es hasta afectuoso. ¿Eh? Y es hasta afectuoso. Es afectuoso, te dicen mi negro. Ahora yo ahorita me dicen negro lindo. La otra me dice chocolate. Y me dice todo, ¿sabes? Todas esas cosas. Y aquí a los negros de aquí no le gusta que le digan negro. Entonces yo los miro y le digo, ¿pero cómo que tú quieres? Moléstate si te dicen blanco o porque es ese tipo de atónico o es un HP. ¿Entiendes? Tú eres negro, vívelo, disfrútalo. Yo lo digo, yo soy negro de raza, hijo de negro, nieto de negro. Yo, tú me puedes por aquí, por el cuello, yo no chillo. Yo soy de verdad, de los que vendían por los dientes, de la dentadura grande, de los que se dividen en cabeza, tronco, guanzay, extremidades. Yo soy un negro alegre, contento de ser negro. Mi mujer es negra, mi madre es negra, mis hijos son negros, para mí lo negro es bello. Entonces, ¿qué tanto problema con un negro? Entonces, porque el racismo. Eso pasó hace tiempo. Ese es como el chiste con un amigo mío, cogió un español y le metió una galleta. ¡Pra! Yo le digo, ¿pero por qué tú le das la galleta al español? Y dice el amigo mío, porque esta gente acabaron con los esclavos y mataron a muchos negros. Yo le dije, pero eso fue hace 400 años. Y él me dijo, coño, pero yo me enteré ayer. Poco. Entonces, después de esa rutina, comienza a pegarte en Cataluña, en otro sitio de España. En Cataluña, Madrid y todo. Y un amigo de aquí, cubano, que trabajó conmigo, está aquí en Miami, se llama Carlucho, que tiene varios programas. Carlucho. Claro, Carlucho. Él me ve, me contacta conmigo y me dice, ahora es un momento idóneo para que tú vengas. Hay un canal, que es América TV, que tenía un programa, que abrieron otro canal nuevo, los anchors se habían ido, y él tenía la ansia de empezar en la televisión. Y él me dijo, él estudió el mercado, él es muy inteligente, dijo, coño, Bonco, lo conocen de Cuba,
no viene de Cuba directamente, no va a tener problema con el exilio. El tipo viene de una posición que se fue de Cuba, viene y yo estoy en España y él me empieza a hacer, me hace un contacto. Llegamos aquí, hermano, llego aquí a un show. Yo me encuentro con una comunidad cubana grandísima, pudiente. Por primera vez en mi vida, yo veo, porque es una cosa que tengo que decirle, por primera vez en mi vida yo veo que el cubano es una clase dominante en el sentido aquí en una ciudad, no como en Cuba, que el cubano para ir a un hotel o para tener algo tenía que esperar por un extranjero, porque el cubano no tenía la moneda. En España estábamos empezando y los cubanos no tienen el mismo nivel adquisitivo, pero cuando llego a Miami me encuentro con una comunidad cubana pudiente, dueña de todo, y empecé a conocer cubanos, tú sabes, y me encantó Miami porque por primera vez vi a un cubano que era productivo, un cubano que era emprendedor, un cubano que había logrado muchos negocios, muchas cosas. Me encantó la ciudad, amé la ciudad de momento, me encantó la linda, el mismo clima de Cuba y una aceptación, y ahí empecé. Y nada, de ahí han venido muchas cosas. Y ahí reciben, y ustedes se reciben, porque uno tiene la idea de que ustedes los cubanos son muy solidarios, que se ayudan mucho. O sea, sí, cuando tú llegas, si tú llegaste a Miami, el cubano que ya está establecido allá te ayuda. Sí. ¿Eso es así? Sí. El cubano tiene siempre un carro, un transportecho guardado para el primero que llegue. Vaya, coge este carro. Este es tu primer carro. Camina. Este es tu primer televisor. Este es tu primer esto. Entonces te llegan, entonces viene el otro. Y tú vienes de Cuba y vamos a barbecue. Y te llevan carne y te llevan por un restaurante. Y te dan un paseíto por el barco en el Versalles, en el puerto. Por el Versalles, claro. Por el Versalles, para que tú veas la casa de los millonarios. Tengo entendido que los presidentes, cuando quieren ganar en Estados Unidos, al final de la campaña, tienen que ir al Versalles si quieren ganar en la Florida. Tienen que pasar al Versalles porque el cubano tiene mucho poder. El cubano, al tener muchas ventajas en Miami, en Estados Unidos, al tener las ventajas que se le ha dado, logrado por los que llegaron primero, aquel exilio histórico que llegó aquí, que empezó a trabajar y se ganaron los derechos que tenemos ahora, que teníamos, o sea, que era la ley de pie seco, pie mojado, que el cubano ya tenía papeles, a los 5 años se podía ser ciudadano americano, todas esas cosas que teníamos, que produjo muchos cubanos, niños que estudiaban bien, no tenían problemas con inmigración, tuvieron una buena educación sin tener tanto susto, y por eso es que han podido llegar a tener grandes negocios, incluso a ocupar muchos cargos políticos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos han tenido, los cubanos hemos tenido una por ley del mismo estado de aquí, Estados Unidos, hemos tenido leyes que nos han dado esa ventaja. Y aquí, sí, leyes a beneficio de los cubanos. Yo creo que es la única comunidad que Miami ha creado leyes a favor de ustedes siempre también. Porque ustedes han hecho de Miami también una zona extremadamente productiva en todos los sentidos. Claro que sí. Claro. El cubano aquí ha sacado música. El cubano aquí ha creado un estilo de música, un estilo de vida. El cubano aquí ha creado la Cuba que nos quitaron, ¿entiendes? La Cuba que podía ser ahora de 59, aquel parón que dieron allá, que pararon toda la manera que estaba Cuba. Es la Cuba que ya no existe, pero lo que podía ser. Un ejemplo, siempre lo han dicho. ¿Tú quieres ver lo que fuera Cuba ahora? Mira Miami. Así. Ven a Miami. Miami es la Cuba que estaba en el 58. Claro, por ahí, así mismo. Ahí todo el mundo me está preguntando qué es lo que me pasó con los... ¿Qué fue lo que te pasó con el gay en Miami Beach? Imagínate tú. Yo acababa de llegar. Yo estaba diciendo, ¿pero qué es esto? Que estoy viendo muchos pájaros, donde quiera. Nosotros le decimos pájaro. Este es pájaro. Y yo veo South Beach, que South Beach es pajarolandia. Pajarolandia, de verdad que sí. Ahí hay, mira, si tú te hace falta un pájaro, te lo mandan. Aquí ahí hay una cría, hay una casa matriz de pájaros. Ahí están ahí de todo. Y yo llego, ¿sabes qué? Tú llegas ahí, tú te contagias. Y yo estoy parado en la calle y viene un gay, pero gay. Veníamos a caminar con un caminado ese que parece que está masticando chicle y no con la boca. Venía aquel gay así, y yo, a mí se me va. Y yo digo, coño, qué clase de pajarón. Ese pájaro se ha parado, me ha mirado. Se ha inclinado 45 grados, y sabes que ellos se inclinan 45 grados, paran el dedito este, y dividen la guapería lo dividen en sílabas. Me digo, ¿qué
te pasa? Yo dije, ¿qué te pasa de qué? Me dice, negro, si tú tienes lo que tienen los hombres, da un paso al frente y me lo vuelve a repetir. Y yo dije, ¿qué le pasa a este pájaro? Di un paso al frente y el tío me dijo, negro, si tú tienes lo que tienes, y yo dije, ¡pam! Y le dije, pajarón, me dice, negro, si tú tienes lo que tienen los hombres, da dos pasos al frente y me lo vuelve a repetir. Dice, dije, uno y dos, pajarón y pajarón. Dice, negro, si tú tienes los de verdad, da tres pasos al frente, te me acercas aquí adelante y me lo vuelve a repetir. Yo dice, uno, dos y tres, pajarón, pajarón y pajarón. El tío me dijo, yo seré muy pájaro, negro, pero a ti te tengo dominado. Y se me fue. Tú sabes que tú, en uno de los festivales que tuve el placer de trabajar contigo aquí con Joaquín Yara, tú estabas haciendo un cuento en el camerino, un relajo, de que donde quiera que tú andabas, te metían para el cuartico. Que sí. Los primeros años que tú viajaste, siempre te metían para el cuartico. Antes de yo viajaba yo a cualquier país, yo no sé por qué me meten para el cuartico. Yo creo que si yo voy a ir a Haití, me meten para el cuartico, el aeropuerto de Haití. En donde porque yo no tengo cara de sospechoso, yo tengo cara de culpable directamente. Yo no tengo cara de sospechoso, de verdad. Yo, y después sacaba el pasaporte cubano, que todo el mundo me paraba, para el cuartico. Entonces, siempre me metía para el cuartico. Yo venía así, tranquilito, me dice, negro, para el cuartico. A veces yo venía por carretera, aquí en Miami, yo venía por carretera, me paraba un policía y me mandaba para el cuartico del aeropuerto. Imagínate tú. Pero que siempre, de verdad, siempre. Ya yo cogía, ya decía, ¿dónde está el cuartico? Yo llegaba, preguntaba donde quiera, ¿dónde está el cuartico? Una vez yo llegué a Nueva York, que era un vuelo nacional, y yo estaba preguntando, ¿y no me van a meter para el cuartico? ¿Entiendes? Y me decía, no existe un hecho aduana aquí. Pero es verdad, siempre me metía para el cuartico. Quiero saludar, ahí está Son Loco, la gente de Son Loco, Leslie Cartaya, que es muy querida también en Dominicana. Hay un grupo que se llama Son Loco, que sacamos una canción que se llama Miami Tiene Su Son, que está riquísima la canción. La recomendamos, búscala. Se llama Miami, Leslie Cartaya y Bonco Quiñongo, con Son Loco. ¿Cómo estamos? Dice Franco. Pero de verdad, qué buen rato. ¿Cómo te disfruto? No sé cómo, de verdad, te disfruto mucho en el escenario. Pero compartir un camerino contigo, eso es de morirse, de la risa. Eso es disfrutar. Y ustedes son crueles, porque yo he venido a actuar con ustedes y me han puesto a mí de maldito último, a trabajar de último, y ustedes matando, y yo adentro del camerino, nervioso, tirándole piñazo a la pared, diciendo, entonces cada vez que salen yo haciendo chistes para eso, y me ponen yo nervioso y me dicen, dale que te toca, dale que sigue. De último me ponían a mí y ustedes muertos de risa gozando, pero de verdad que se los agradezco muchísimo. Mira, están preguntando ahí cuál es mi nombre es Conrado Cogle. Viste qué nombre más fino. Conrado Cogle, C-O-G-L-E. Conrado Cogle, un nombre muy Cogle. Serio, Conrado Cogle, un nombre, un pastor, parece algo de eso. El pastor Conrado. Yo nunca había oído tu nombre. No, pero es que yo no tengo nombre de comediante, yo tengo nombre de pastor, de persona que van a regañar. Conrado Cogle, yo nunca había oído esto. ¿Qué tú? Parece que es Google. Mira, niña, quítale una. Dice Conrado Google. Ah, mira, los metrosexuales me están preguntando. Me están preguntando los metrosexuales. ¿Qué es lo que es un metrosexual? Metrosexual es un hombre, pero se arregla la ceja, se arregla la pestaña, se depila el pecho, se arregla las uñas, se depila las nalgas. ¿Tú no sabes que los metrosexuales se depilan las nalgas? Mi hermano, un hombre, a ver, dime tú, ¿cómo tú te verías? ¿Cómo? Dime, es que la posición para afeitarte las nalgas. ¿Cómo rayos uno, más hombre, siendo macho, masculino, se puede afeitar las nalgas? ¿Se puede afeitar las nalgas sin que se vea dos pájaros? No, el hombre no se puede afeitar las nalgas. Cuando tú recoges la casa es porque estás esperando visita, ¿entiendes? Así que eso es de pájaro. El hombre tiene que tener las nalgas con pelo. Eso es de un macho con pelo. Conrado. Conrado. Conrado Cogle.
tú no te imaginas el respeto, la admiración y el cariño que te tengo. Además, tengo que contarle a la gente algo, que fue un gesto, que eso tú no lo ves en ninguna parte del mundo. Yo fui, estaba en Miami y estábamos promocionando un show que yo tenía. Creo que fue la primera vez que fui a trabajar en Miami. Y fui al programa de radio de Bonco. Y cuando terminé la entrevista, Bonco me dijo, ven, no te vayas, vete conmigo porque yo tengo una entrevista ahora que me va a hacer Luis Chatén. Luis Chatén es como lo más grande de la comunidad venezolana en Miami. Y es un tipo muy simbólico en Venezuela porque le sacaron los programas de televisión, le sacaron los programas radio de Venezuela, se fue a Miami, le manda muchísimo juego al sistema. O sea, es un tipo que es simbólico para los venezolanos. Y además es humorista también. Luis Chatén es de las personas que nada más con que te la presenten ya te están haciendo un favor. Y Bonco me dijo, ven, no te vayas, que me van a hacer una entrevista donde Luis Chatén, ven conmigo para que nos entrevisten a los dos. Tú hablas de tu show y yo hablo del mío. Ese gesto yo te lo voy a agradecer toda la vida porque eso tú no lo encuentras en ninguna parte del mundo. Ese gesto, ese gesto de solidaridad, ven, vamos a dividir esta entrevista entre los dos. De verdad que eso nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. Te lo agradezco, hermano, como no te imaginas. Y eso se me quedó marcado. A lo mejor, no sé, a lo mejor tu corazón está tan bien estructurado y tú tienes una calidad tan grande que no te parece que fue algo grande lo que hiciste. Pero para mí sí, para mí eso no se me va a olvidar. Ese gesto de solidaridad. Ven, vamos a dividir la entrevista los dos. Cuando se sabe que en Miami, sobre todo, los espacios los media son tour, pequeños. Los media tour y las entrevistas de promoción es una de las cosas más difíciles que hay. Es muy difícil llegar a una emisora, llegar a un programa. Y tú me hiciste llegar con una invitación tuya, de verdad. Te lo agradezco, mi hermano. Gracias eternamente. Eso, mira, mi hermano, que tú y todos los artistas dominicanos representan una parte muy importante, en mi vida. Y yo eso lo voy a tener de por siempre. Donde quiera, en esta ciudad, donde quiera que haya un dominicano, yo me paro. Yo voy al barrio dominicano. Cuando voy a Nueva York también. Y a mí me gusta porque aquí en Miami, quiero que tú sepas, aquí en Miami, ya por no solamente desde aquí, gracias a Dominicana, gracias a ustedes, yo tengo una comunidad también de dominicanos que me recoge muchísimo también, y es algo muy importante, es muy, 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 muy importante para mí. Mi manager se llama Randy, mi compadre, Randy O'Gee, y le llevo muchísimo porque me ha sabido manejar mi carrera. Yo he tenido una carrera, pero yo soy una persona que soy muy empírico, yo no soy de estudiar, ni de guardar mis cositas, ni nada. Y Randy, que es un dominicano, que lo conocí, que no, ay, me cayó bien, siempre he puesto mi carrera en sus manos, simple y llanamente por el acento, la confianza, la seguridad que me da y lo que representa para mí tu país. Y no te creas que es esta entrevista, donde quiera que tú me vas a ver, mi hermano, donde quiera que tú me vas a ver. Yo el otro día compré dos nazabucos que tenían bandera. Juro por mis cuatro hijos que no lo vea más. Me tuve que comprar uno de Cuba, una bandera cubana, y me tuve que comprar una bandera dominicana. ¿Entiendes? Porque lo veía al lado uno y yo dije, y me compré mi banderita dominicana y me compré tres, de la dominicana, de la dominicana y el de Cuba. O sea, para mí ha tenido que ver en mi vida. Ya estoy cogiendo cierta edad que tengo que ser agradecido y darle agradecido con todas las cosas que me ha dado la vida. Yo creo que yo he sido muy bendecido y las amistades son las que me han soportado, me han apoyado, me han hecho crecer. Y a mí Dominicana me ha servido de mucho, me ha dado confianza, me ha dado una tierra, me ha dado mucho, hermano. Me han reencontrado con mis hijas. Para cómo, cuando yo vi la posibilidad de volver a ver a mis hijas, de sacarla de ella de Cuba, llevarla a Dominicana a unas vacaciones, encontrarnos allí, yo saber que me la estaban preparando, que Randy me la estaba esperando, encontrarnos en ese aeropuerto, darnos el abrazo, ella ver
como su papá también ha triunfado, y a la vez la radio fue conmigo aquí al lado, ella, la cara, el orgullo que ella sentía de que, bueno, mi papi no puede venir aquí, y mi papi lo quiere, pero no puede venir aquí a hacer show, y de repente me ve en otro país, actuando en un escenario, la gente recibiéndome, para ella, y me dijo, papi, pero mira, que papi, tú eres grande, que no sé qué. O sea, eso, esa oportunidad de verme grande delante de mis hijas, de tener lo que yo no veía todo el tiempo, esa, me la dio Dominicana. Y también la relación, también la casualidad de que mis hijos, yo los haya gestado en Dominicana, ¿sabes? Los haya, como yo le digo, los quimbao en Dominicana, los fabriqué en Dominicana. Me vino un momento muy importante. Es lo que me pasa, es lo que me pasa a mí con tu tierra. Eso es lo que me pasa, bro. Y, no se, y eso no me lo quita nadie. No me lo va a quitar nadie. Así que... No, te nos va a quitar nadie tampoco. Tú eres dominicano, claro. Te queremos muchísimo, loco. De verdad, te admiraba, y ahora, después de eso, la admiración fue mucho mayor, porque sabemos que dentro del amor y el cariño que hay en el espectáculo, a veces hay unos egos que están por encima del afecto, lamentablemente. Y cuando uno se encuentra con personas así, uno la siente muy especial. Te quiero mucho, y nosotros aquí, y además de que te disfruto, de que me atrevo a decir que, aunque hay muchos humoristas que lo están viendo, pero me atrevo a decir que tú debes estar, tú eres uno de mis humoristas favoritos, para yo ir y no tomar notas, sino para ir a disfrutar el espectáculo. Tú lo sabes, que muchas veces me has visto, gracias, ahí sentado viendo. Y me estimula, porque yo también digo, yo tengo que apretar, que está Irving aquí, tengo que poner la buena, tengo que poner la dura. Porque tú te ríes con la risa esa, ra, y ya, yo manín, y tú después los consejos, el estímulo. Bro, de verdad, a mí me encanta. Yo, todos ustedes, de verdad, son para mí muy importantes. Y ustedes dos son para mí súper que requete importante, de verdad, me encanta. Y te agradezco muchísimo esta entrevista, que me mantiene en contacto. ¿Sabes qué pasa? Este año me voy a meter por el maldito COVID este. Que ahora mismo yo estoy... Hermano, no te lo diga nadie, pero yo estoy loco con los chinos. Maldito chino. No quiero ser. Me han parado a mí estos chinos malditos, que todos son iguales. Que hay chinos que son gemelos y no se han dado ni cuenta. Los malditos chinos estos. Coño, que cuando van a buscar los niños a la escuela, va y se paran en la puerta y cogen el primero que sale, porque todos son iguales. Estos chinos que la foto de graduación la compran en un kiosco. Estos chinos. ¿Qué coño? Que nos pararon a todos, nos pararon todos los movimientos. Pararon a todo el mundo. Pararon así a todo el mundo. Este año 2020 todo está pasando malo, todo 2020 malo, de madre. Ya yo me estaba sintiendo como Chayanne a principio de año, primera vez que yo estaba cogiendo avión todos los martes y volví el domingo y me iba el martes otra vez y volví el domingo y me iba el martes y de repente ¡pum! ¡Espérate! No, hombre, ya, hermano, pero nada, el año que viene será. Yo no sé por qué no pueden hacer otra cosa, coño, porque los americanos cogieron un ratoncito que hicieron los americanos, Mickey Mouse, ¿verdad? Ratoncito hicieron Mickey Mouse. Ellos comen un ratón y se los comen. Los americanos cogieron un murciélago. ¿Qué hicieron con un murciélago? Batman. Los europeos, ¿qué hicieron con un murciélago? Un vampiro. ¿Qué hicieron los chinos? Comérselo, coño, corona. ¿Para qué te lo comen? Que no se lo ocurre. Qué bueno está eso. Te quiero mucho, loco. Han desgraciado al mundo. Este es como el cuento de que viene un tipo y el tipo entra en una casa así. Y dice, ¿qué coño estás aquí? Y dice el tipo, vengo del futuro. Y dice, ¿qué año estamos? Y dice, estamos en el 2020. Y dice, ¿pero por qué parte? ¿Por el coronavirus o ya llegaron los zombies? Y dijo, ¡oh! Gracias, Onco, tremendo, mi hermano. Muchísimas gracias. Por esta hora, un abrazo grandísimo. Gracias a ti, gracias a Randy también, que
que nos mantiene en contacto. Siempre hablo con Randy, siempre estoy pendiente de ti, por dónde andas, cómo estás. A veces hablo con Randy hasta tarde. De verdad, nos admiramos mucho y nos hablamos mucho de todo este trabajo. Gracias, mi hermano. Un placer encantadísimo. Y gracias por esta hora. Para toda esta gente que estaba pendiente. A ti, gracias. Gracias por mantener en contacto, por mantenerme en contacto con tu tierra. Mantenerme en contacto con tu tierra, que es la mía. Quiero saludar ahí a muchísima gente. Hasta mi primo de España se conectó. Así que muchísimas gracias a todo el mundo que está conectado. Gracias a ese pueblo dominicano, que es mi pueblo también, ¿ok? Acuérdense, que a mí ya lo tengo escrito, una cosa que iba a terminar. Ya está puesto ya. Cuando pase, mitad va para Cuba y mitad va para Dominicana. Está escrito ya. Un abrazo. Gracias, Bonco. Te quiero mucho, hermano. Gracias. Igual que a mí. Tremendo, señores. Cuánto nos reímos, de verdad. Qué entrevista más chula. Vimos al mismo tiempo todo el trabajo que pasó para llegar a acá. Pero nos reímos. Yo creo que hoy ha sido el día que más nos hemos reído. De verdad, Bonco es genial. Fuera de serie. Además, un tipo solidario. Hasta lo último. No tiene ego. Trabajar un festival de humor con él es una delicia. No le importa quién va adelante, quién va atrás, si él va primero, si él va después. Lo de él es disfrutar el momento. Una de las gente que más sabe vivir y convivir que yo he conocido. Un abrazo a mi hermano Bosco. Qué bueno haber estado con nosotros. Gracias a ustedes una vez más. Gracias a Miguelina Rosado, Realtor Miami. 305-915-9014, recuerde, Miguelina Rosado, Realtor Miami. Adiós, Tia Kitty, Jorge Ballista.